Hola, buenas tardes a todos, buenas noches y bienvenidos un día más, un lunes más, a Tiempo de Básquet, programa número 61, que hemos titulado When the Sun Goes Down. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenas. Muy Hola, ¿qué bien. tal? Bueno, ¿Qué? te ha dado Pregunta mucha lagrimita, ¿no? Habéis para los que puesto ahí. sean de, sí, para los que sean de ahora, de la LOSE, como se dice, tradúceselo, hombre. Bueno, eso lo he sacado de una canción, pero al fin y al cabo dice que cuando el sol se pone, cuando el sol se pone, cuando el sol cae, y ya que los Suns han caído después de 19, 20, 18. 18. 18, ¿Ya sabes cuáles son tus pues juguetes favoritos de han esta caído. Navidad? Hay alguien que no tiene ahí el Prime, la suscripción, que por cierto yo le voy a dar ahora mismo porque ya se me ha caducado. Ah, sí, yo le tengo que dar también luego, también. Ya me Mira. gustaría a mí que Filadelfia hubiera tenido 8 o 9 seguidos ganados. Yo con tener dos o tres, mira, tenemos Madre aquí mía. a Julio. Buenas noches, Julio, ¿qué tal? Espíritu ¿Qué tal, navideño. Julio? Buenas noches, Julio. Por Bueno, que supuesto. anoche ganaron a las Caps de un punto, que lo estoy viendo. Es el primer partido de los Cavs. Partidazo. Yo lo estuve viendo también, Partidazo. sobre todo el final. Sí. Y fue realmente un partidazo, pero a ver, hay que decir que muy mal jugado por los Cavs los últimos minutos, ¿eh? Sí. Realmente los últimos 2-3 minutos jugados muy mal. Sí, ¿Tú, jugaron, Aníbal, qué sobre tal? ¿Cómo todo. estás? Yo bien. Estaba mirando para poner, no quería una. Decía Julio Stockton, espíritu navideño. Mira, tengo como si fuera el árbol de Navidad ahí detrás. Ah. ¿Qué Sí, nos dice hombre, es que Julio? me da caja en el último cuarto, en los dos últimos partidos, Sneijder ha salvado a Conley para el clutch. Bueno, yo ya te digo que yo, por ejemplo, el último cuarto de Caps, sobre todo el inicio fue muy bueno. Creo que metí un parcial de 10-0 para igualar el partido. Y ya después, no sé si por falta de confianza o tal, pero vamos, los últimos 2 minutos, regular. Pero bueno, al Sí. final es lo típico de los equipos jóvenes. Filadelfia sigue, por ejemplo, y mira que ya empiezan a tener sus años, los minutos clutch siendo un desastre, macho. Yo Como que ya, como quiero más. los clutch, cada vez que tenemos un clutch nosotros lo perdemos, ya. Así Nosotros que, es que Aníbal, tenemos hoy a no hay Mr. clutch. Clutch. Hoy no queremos clutch. O sea, hoy Nosotros es tenemos a verde. Mr. Clutch, así que yo no tengo ningún problema con los clutch. Creo que Yo hoy solo no hemos quiero clutch. perdido uno. Sí, no, es que DeRozan es el mejor jugador en el último cuarto. 178 puntos en los últimos cuartos. Sí, es el mejor. El mejor y el mejor más menos también. El mejor, creo que el mejor porcentaje de tiro. Lo he leído hoy. 50 y pico por ciento en tiro de 57 creo que ponía. campo. ¿Eh? 57 creo que era. Puede ser 45 en triple, 90 y pico en En 90, tiros algo libres. en tiros libres, más 67, más 69 con él en cancha. Y bueno, el tercer mejor es Zach LaVine. ¿Y no se ha planteado darle un abrazo a Yabonte Green o a Kobe White para que le peguen la COVID y no juegue esta noche? Mira, aquí nos dice Julio que les remontaron, imagino que a Utah, una ventaja de 15 puntos y contra Boston les pasó lo mismo. Y contra Brooklyn no salió cuando no fallaba apenas. Bueno. Vale, no, creo que lo que dice es que nosotros les remontamos una ventaja de 15 puntos, pero que bo contra Boston a ellos les pasó lo mismo. Vale. Y luego que contra Brooklyn, DeMar DeRozan se salió, si no me equivoco, si no he entendido mal, por cómo está puesto el texto. No sé, que nos explique. Pero bueno, si queréis, empezamos ya con las noticias. Bueno, con las noticias no, con el resumen, ¿no? Con el equipo de la semana. Con el resumen, pero bueno, que yo me quedé impactado con la foto, que no sé quién la ha puesto, con la foto que luego veremos, ¿eh? Me quedé Luego impactado. veremos. Sí, yo le he querido poner, luego la discutiremos. Sí, El último vamos, se todo. refiere. Vamos, yo no la había visto, no la Sí, había el visto. último sí. El último Yo no sí la que había sabía que era ese. El de Yo no la Boston, había ese que visto. tengo la duda. Perdona, Juan Sí, Carlos. no te preocupes, yo no la había visto, había leído de ella, porque los titulares, pero no la había visto y me ha impactado, ¿eh? Me ha impactado. O sea que. Luego la veremos. Ese sí que tiene espíritu navideño. Sí, vamos. Bueno, empezamos con el resumen de la semana de premios, por así decirlo. Perfecto. Venga, vamos con el equipo de la semana. Ángel ha puesto Spurs, Aníbal ha puesto Houston, Carlos y yo hemos puesto Memphis.
A ver, venga, vamos con Ángel. A ver, ¿por qué has puesto Spurs? Ángel, venga. Porque ganan todos estos últimos días, macho. Me parece que habían conseguido 4 victorias seguidas. Y te voy a decir con quién. Estoy pinchando aquí. Y además con también han tenido algunos lesionados. Pues fíjate. Bueno, ganaron el viernes anterior, que no es de la semana. Y esta semana habían ganado a Washington, habían ganado a Portland y habían ganado a Warrior. Entonces me han parecido los mejores de la semana. Lo de Warriors ayer, bueno, fue ayer, sí, ayer, ¿no? Por la noche fue sorprendente. Hombre, pillaron a los Warriors en... Habían jugado la noche anterior con Phoenix. Yo sabía que era un partido que era probable que hubiera sorpresa. Y la hubo, la hubo. Back to back, después de Phoenix, pues... Yo, con permiso de Carlos, voy a decir por qué he puesto a Memphis. Memphis ha jugado los 4 partidos, creo que sin Ja Morant, ¿eh? Sin Ja Morant, yo lo he puesto por eso. Es que juegan mejor sin él. Y han ganado los 4, o sea, han ganado los 4. Han ganado a Sacramento, Toronto, Oklahoma y Dallas. O sea que... Muy bien. Bueno, ¿y Houston, Aníbal? Houston lo he puesto porque, pese que Memphis no tenía Ja Morant y es un gran... Son una grande victoria, los Spurs están jugando muy bien, creo que son equipos de los que se puede esperar más, incluso sin Ja Morant, que es Houston, que venía de perder 15 partidos consecutivos y lleva 6 victorias consecutivas. Sin Jalen Green, el efecto Jalen Green. Sin Jalen Green, sin John Wall, han pasado de jugar un baloncesto desastroso a jugar un buen baloncesto. Creo que son el equipo que más ha mejorado en la últimas 2 semanas y creo que se merecen tener ahí el reconocimiento. Muy bien. Bueno, noticia, espérate, noticia, ¿eh? San, con su Prime, se han vuelto a suscribir Mr. Che y Mingallón. Y Canalla de Chacho también, ¿no te ha salido? Ay, Canalla de Chacho. Ay, pues no me sale aquí, ¿eh? Bueno, Canalla de Chacho también, muy bien, muy bien. Bueno, profesor. Está guay, ¿eh? O sea, ya está, ya me sale como que estoy suscrito. Muy bien, muy bien. Venga, vamos con el equipo de acción de la semana. Ángel ha puesto Indiana, Aníbal ha puesto Indiana, Carlos ha puesto Knicks y yo he puesto Clippers. Bueno, venga, Aníbal, Indiana, motivos. Hombre, Indiana es que está perdiéndolo todo últimamente, creo que llevan 4 o 5 seguidos perdiendo, si no más. Está siendo un desastre lo que está planteando Rick Carlisle en la pizarra de Indiana y está haciendo que se acaben perdiendo partidos, sobre todo cuando llegan igualados al último cuarto, los acaban perdiendo ahí porque no se vienen abajo. Entonces, un equipo que por lo menos tendría que estar en play-in, si no luchando por estar en sexta, séptima posición, estar con un 9-16 y a 3 posiciones del play-in con varios rivales de entidad y de calidad por encima, pinta muy mal. Bueno, ¿estás de acuerdo, Ángel? Sí, sí. Es que a principio de temporada podrías decir un poquito de mala suerte, están teniendo lesionados, que los han tenido, pero ahora ya... teoría, más o menos están jugando casi todos los días con sus jugadores habituales y da igual, que no levantan cabeza. De momento, Carlisle no está dando con la tecla. Y a mí me están decepcionando mucho a estas alturas de temporada. Yo, como dice Aníbal, deberían estar pues, peleando por el 9, el 10, por ahí, por ese entorno. Pero bueno, ¿puede estar Rick Carlisle ya cuestionado en Indiana o tiene todavía...? Hombre, yo supongo que tendrá crédito porque es un pata negra en teoría de los entrenadores, pero vamos, no está funcionando nada bien el equipo. Si no está cuestionado, no tiene que tardar en empezar a estarlo. Yo que soy Indiana, uno de los equipos que más así que me gusta verles jugar y eso, sobre todo en la época de Man Villan lo veía casi todos los partidos. Es que me llama aburren verles este año, ¿eh? No puedo con ellos. Yo creo que lo que tiene Carlisle, como ya estuvo en su día y lo hizo muy bien en Indiana, yo creo que tiene ese crédito de que, bueno, es el que ha vuelto y el que con tiempo lo va a hacer bien. Yo creo que es de los entrenadores que va a costar que lo echen, creo yo, en mi opinión. Porque ha sido una, entre comillas, no leyenda, pero muy
muy reputado allí. Bueno, y Carlos, ¿y tú por qué has puesto Knicks? Pues mira, Knicks lo he visto esta semana, porque como jugaban contra Denver, me los vi para un poco ver, hacer un poco de análisis previa. Y es que es un equipo que sentaron a Kemba pensando que Alec Barkley lo iba a hacer bien y que Kemba era el problema, pero es que el problema no es Kemba. O sea, ese equipo, o sea, al menos lo que yo he visto esta semana, ¿eh? Esta semana, Mitchell Robinson, mal. Noel, mal. Barrett va a rachas. Fournier hace su juego. Me ha parecido una semana muy mala por lo que ha sido a nivel de juego. Y es un equipo que también me está decepcionando durante el año, porque esperaba un poquitín más de ellos. Y realmente creo que van a sufrir mucho para meterse en play-in. En play-off ya lo doy por hecho que no van a estar. Y creo que van a sufrir por estar en play-in, porque realmente me sorprenden negativamente. Mira, si me dejáis una punta a mí de los Knicks. Sí, sí. O, no sé si lo he escuchado, si lo he leído, porque no me acuerdo, entre hoy y ayer. Vi que se decía que era un poquito el efecto Lakers. Lakers en la burbuja ganan a base de muy buena defensa, ganan el campeonato, pero no tenían anotadores excesos esa temporada. Era más bien desde la defensa hacia el ataque. Uh-huh. Y los Knicks el año pasado eran un muro defensivo que ganaban los partidos gracias a la defensa. Y este año, igual que Lakers, por meterle más ataque que defensa, se han acabado cargando todo. No tienen defensa y tampoco tienen un ataque excelso. Al final, los cambios que hicieron fueron el chico que se ha ido, el Bullock, que se ha ido a Dallas. Era el especialista defensivo contra la estrella, de normal, el perro de presa a la estrella. Y bueno, el base... En Tiliquitina. Elfrid Payton. Bueno, que juega muy poquitos minutos. Le solía salir de inicio y luego no juega mucho. Y han traído dos que no defienden mucho, la verdad. Y esta tarde he leído yo unas declaraciones de Thibodeau. Os la voy a leer. Y dice, la cuestión es que si no estamos desempeñando bien, es posible que se produzcan más cambios. Esa es la cosa. Me gusta nuestro grupo, me gusta la forma en que lo abordan. Todos jugando nuestras cosas. Tendremos que estar más concentrados y tenemos que trabajar más juntos para salir. Esa es la forma en la que está. Yo tengo la solución para estos Knicks. Facu Campacho. Facu y Bolbol. Es lo que necesitan. Si quieren a Dramón un pivot, tampoco me pondría yo... Tú déjate el rollo ese McCollum ahí que vuelva a sonar. O sea, tú déjate con Simmons. Ahí, déjame quitarme al Facu de encima y al otro, a Bolbol. Déjame soñar. En algo estamos convencidos. Nueva York se va a mover, ¿no? Debe moverse. Sí, tiene toda pinta de que está muy cabrón el Thibodeau con unos cuantos. Yo lo que... ¿No os dais cuenta de que Thibodeau cada día se parece más a Danny DeVito en Batman Returns, en la segunda, la que hacía de pingüino? No sé si vosotros veis muchos dibujos, a lo mejor tú sí, Carlos, a Gru. Sí. Hombre, por supuesto. Gru, mi villano favorito. Sí. Pero Gru es alto y más o menos está, pero es que Danny DeVito, que es chiquitito, así regordete, encima le pone la nariz esa y esos cuatro pelos que tiene detrás, es que es Thibodeau. Yo cuando lo vi el otro día en las imágenes en el partido, dije, joder, con Danny DeVito, míralo. Está siempre furuñado, Thibodeau, ¿eh? Nunca sonríe, ni aunque meta un triple a su equipo, nunca sonríe. Bueno, el otro día yo me quedé con un detalle. Aguantó, perdiendo de 30, aguantó a Randle y a Fournier hasta que quedaba 1:40 de partido. O sea, que dices tú, pero a ver, que se te puede lesionar. Si los quieres castigar, pero es que como se te rompan estos dos, pero entonces eso, sí que no va a meter puntos nadie. Pero eso es normal. Cuando Rose se lesiona, la primera lesión que tiene Rose, que es la más grave, cuando se lesiona es porque, teniendo el partido ganado, lo mantiene en cancha. Sin ninguna necesidad, lo mantiene en cancha y al final, en una entrada mala, pues mira, se rompe. Sí, es que como se le rompan Randle y Fournier, que son los únicos que más o menos meten puntos en este equipo, es que entonces ya... Pero es que va mucho más allá. Es que Randle ha bajado el nivel del año pasado. Fournier no defiende... No, Fournier no defiende, es un jugador de rachas. Sí.
Puede hacerte una buena acción defensiva, pero a lo mejor los cuatro siguientes ataques los falla. Sí, eso ya lo tenemos todos claro. Cuando lo ficharon para que metiera triples. Sí, lo que está salvando a Indiana es la segunda unidad. A Indiana, perdón, a Knicks, sí, a Knicks. Es la segunda, es la segunda unidad. Son los que están metiendo intensidad, son los que están contagiando a los titulares. Hay veces que el partido lo han terminado Randle y cuatro suplentes. Es que eso no puede ser. Nos dice Julio que para castigo el de Snyder que no juega Pascal, que espera que se le pase. Y Bodo que lo tiene que asumir ya, o irse a Turquía, ¿no? Sí, porque esa cortinilla para atrás no le queda muy bien. Ese penaguana Sagasti, hay una caza rapada ahí chula. O si no, oye, que se vaya a Turquía y se apañe un poco. Que haga un Nadal, claro. Nadal, ¿eh? Bueno, o sea, hay, muchos que se han ido a Turquía por ese pelo, no solo Nadal. No, Jordi Alba, el del Barça, ahora tiene una melena cuando antes estaba calvo. Sí. Pero bueno, ahí el mejor es eso, es Caruso, calvo, que ahora es un cintita. Porque sí. No sé si lo veis, pero tanto Jeff Green como Durán, cada partido que pasa tiene más coronilla. Sí. Hombre, Durán ya lleva bastante años ahí, cada vez. Ha ido poquito a poquito, pero cada vez más. Sí, pero bueno, a mí lo que me gusta de Caruso que fue llegar a los Bulls y asumirlo. No, lo que pasa es que Kevin Durant, para verlo, tienes que jugar un partido. Si tú lo ves por la calle con 2'10 que mide, no le ve la coronilla, ¿no? Tiene esa ventaja. Eso sí. Bueno, venga, pasamos al quinteto de la semana. Venga. Venga, a ver, Ángel ha puesto a Murray, Donovan, Ingram, Durant, Jerry Allen. Aníbal ha puesto a Murray, DeRozan, Durant, Tatum, Booth. Carlos ha puesto a Trey Young, Donovan, Ingram, Tatum, Jokic. Y yo he puesto a Murray, Donovan, Ingram, Durán y Towns. Hemos coincidido. No hay así ninguno que coincidamos los cuatro, ¿no? Ha habido tres Donovan y tres Ingram. Tres Murray. Y tres Durán. Sí. O sea, esta semana ha sido variadito, ¿no? Lo veo. Sí, yo además quería meter a Murray por cambiar un poco casi. Siempre al final acabas entre 10 jugadores, prácticamente siempre son los mismos. Y yo creo que Murray ha hecho una semana muy buena. Eso sí. Yo me ha costado esta semana, ¿eh? Porque es verdad que no ha habido, salvo, yo diría que Ingram, no ha habido ningún jugador que haya sido excelso durante toda la semana. Y entonces he cogido Trey por estadísticas y Jokic porque me he puesto a mirar la semana de Wood. La semana de Towns, la semana de Gobert, incluso, y la semana de Allen, y el único que ha tenido los tres partidos con anotaciones altas ha sido Jokic. Los demás han tenido algún bajón ahí, por eso he dicho, mira, he elegido el... Pero... Mira, no yo sí hubiese hecho Vucevic contra Onet 18 puntos, hubiese metido a Vucevic de pivot, y a Lavin no lo he metido por... Por vergüenza terrera, dilo. No, por vergüenza ninguna. Se merece estar en el quinteto. Él y DeMar DeRozan han hecho una semana fantástica. Pero... Vucevic hizo 30, 27 y 11, creo, ¿no? Por eso sí. Me ha caído. Hizo... Por eso se me ha caído a mí en el último partido, porque lo tenía casi decidido, porque estaba haciendo... Encima estaba como para hacer al más mejorado de la semana también. Porque después de los partidos que lleva en el inicio de poca puntuación, esta semana fue. Y Lavin no ha entrado, pues mira, porque Murray ha hecho una semana espectacular. Bueno, seguimos, chicos. Venga. Venga, a ver. Uy, espérate. Ahora, actuación de la semana. Pues se me ha parado el gol. ¿Podéis alguno decirlo? Sí. Se me ha ido. Mira. ¿Dónde estoy a mano, Carlos? Ángel ha elegido a Balanchunas. Bueno, Ángel y yo hemos elegido a Balanchunas contra los Clippers. No, Ángel, Juan Carlos y yo. Sí. A Balanchunas contra los Clippers y a Aníbal a Garland contra Utah. Que Balanchunas contra Clippers era muy fácil de ponerlo. Pero merecido, es un partidazo. ¿No? Sí, es un partidazo. Es un partidazo. Además, yo creo que es el único pivot que ahora mismo con 50, 40, 90, puede ser. 50 en tiro de campo.
40 en triples y 90 en tiros libres. Sí, algo así el otro día. Algo así el otro día que estaba ahora mismo en estadística, estaba el mejor con diferencia. Sí, en cuanto a estadística de tiros, sí. Creo que era. Y encima, que joder, Jonas me cae bien. Hostia. Sí. Yo que lo he visto sin barba, jovencito. Toronto, ¿no? No. Yo a Jonas Valanciunas lo habrá visto en Lituania. No. Estuvo en Barcelona haciendo una prueba. Ah, estuvo en Barcelona. En el 2000, el año que se iba al draft, antes de irse al draft, yo hacía de relaciones públicas en una discoteca que estaba muy cerca del Camp Nou. ¿Qué historias tienes, eh? Y vino a hacer. Estuvo aquí un par de semanas. No, estuvo aquí 3 semanas haciendo unas pruebas y las 3 semanas se vino con Víctor Sada. ¿Con Víctor Sada y quién era el otro? Otro de aquí. Bueno, se venían a la discoteca por la noche. Y tengo alguna otra foto con él. El tío chapurreaba un poco el español, pero hablando en inglés. Y claro, chaval jovencito, una cara de niño. Tenía 18 años. Jovencito, cara de niño, sin la barba. Y un chaval, pero hasta ahí puede contar. Sí, bueno, pero yo, o sea, aquel yo creo que para emborracharlo había que meterle algo porque realmente, o sea, qué grande es, o sea, grande por enorme. O sea, yo me acuerdo de quedarme así y decir... Joder, empezar a mirar y decir, y el último tal, no, estoy pensando en ir a la NBA, tal, claro, le preguntaba, y como yo estaba allí, estoy pensando en ir a la NBA, pero no sé, tal, no sé cuánto, y a los 3 meses, Jonas Valanciunas, Toronto, digo, hostia, digo, esto lo conozco. Pero le pasa mucho al Barça, ¿no? También se dice que Nowitzki también hizo la prueba con el Barça, Jokic. Sí, bueno, Jokic no lo llegó a hacer, Jokic el otro día, que cuando la hablaba con ¿No llegó a hacer al final? No, se fue un ojeador del Barça, se fue hasta Serbia a verlo y se ve que lo vio simplemente calentar y dijo, este gordo no lo queremos en el equipo, este tío no sirve. Sí, Barcelona y no lo fichó. Con Nowitzki fue por el tiro, con Nowitzki se fue. Con Nowitzki sí, que fue, pero es que siempre, yo siempre, igual, mira, por ejemplo, también pasó con Nowitzki, ¿te acuerdas? De que Aito no lo quería, el otro día salió la noticia que a Kukoc tampoco lo quería Aito. Sí, o sea, no lo sé qué pasa. Yo no sé qué pasa el Barça con las grandes estrellas o con futuras grandes estrellas que no, normalmente no la... Que tienen malos ojeadores, sí, no es otra cosa. No, bueno, en el caso de Kukoc y de Petrović, o sea, ahí fue puramente Aito. Aito tiene fama de descubrir a jóvenes talentos, porque es verdad, o sea, sin ir más lejos, Franz Wagner, el que estará en los Magic, o sea, el que lo hizo debutar en Alemania, fue Aito, antes de que se fuera a la universidad. O sea, para sacar jóvenes talentos de la cantera... Es un fuera de serie. Lo que no quería Aito son estrellas. Exacto. Ni, no quiso a Kukoc, no quiso... O sea, Aito no quiso a Kukoc y no quiso a... Esto, a Petrović. No sé quién fue el que no quiso a Nowitzki y creo que el que no quiso a Jokic fue Bobé. ¿Sabes? Bueno, es uno de los jugadores. Se ve que se fueron Bobé y Julve. Allí al equipo este, al Mega, y dijera, este tío no vale. Oh, pues qué ojo, macho. Vaya ojo. Pero ya te digo, es que Aito siempre ha preferido, por ejemplo, cuando fichó el Barcelona Seikali, ¿os acordáis que estaba, que fue en la misma temporada que explotó Gasol, Pau? Bueno, o sea, es que explotó por eso, explotó porque, por lo que pasó, claro, con Seikali. Porque lo echaron, básicamente a Seikali, en mitad de temporada. Ver. También hay que decir que lo de Seikali fue divertido, ¿eh? Que el tío dijo que él no quería entrenar, que él quería ir de eventos, que quería ir de fiesta, con 40 años que tenía, y le dijo, oye, chato, aquí y tal, y dijo, pues me voy, y dijo, pues venga. Claro, vino de estrella y se estrelló. Por eso. Pero bueno. vamos a retomar el tema, vamos con el rookie de la semana. Nos hemos ido. Venga, a ver, Ángel ha dicho Cunningham, rookie de la semana. Ángel ha dicho Cunningham, yo también he dicho Cunningham y Aníbal y Carlos ha dicho a Mobley. A ver, Ángel, Cunningham. Pues simplemente creo que han jugado 3 partidos, el segundo partido me hizo un partidazo, sobre todo en lo peor que estaba haciendo hasta ahora, que era para mí el tiro exterior. Me parece que metió un 5 de 7. Y bueno, yo es que a mí Cunningham me gusta mucho, ya lo sabéis también. De todas formas, he dudado mucho entre él y Mobley esta semana. Sí. Aunque yo creo que la semana de Cunningham, esta semana es superior. Sí, yo también he dudado, pero bueno, yo por empatar, ¿no? Hay más conflicto entre nosotros, ¿no? A ver, Aníbal, Carlos,
A ver qué se anima por decir por Mobley, porque habéis elegido Mobley. Si quiere Carlos. Hombre, yo creo que estando lesionado, porque no olvidemos que ha vuelto antes de la lesión, ha vuelto a un nivel brutal y el ejemplo es el partido de ayer. O sea, yo creo que este chaval se va a llevar el rookie del año de calle. O sea, de calle. O sea, y no lo va a poder seguir nadie, a no ser que tenga ahora alguna, ojalá que no, alguna lesión. O sea, ha hecho una semana brutal. Ya está agafado. Ya está. No. Hombre, la no. Fantasy, Carlos, la fantasy. Y tanto en ataque como en defensa, es que el problema es que también defiende. O sea, el problema no, lo bueno es que también defiende. Mobley. O sea, para mí ahora mismo... Ayer cuando se están acercando, mete un tapón. Sí, a Donovan Mitchell, ¿no? Que entra Donovan Mitchell, le pega un tapón que la manda a la grada y dices, ostras. ¿Qué tapón? Mobley es que... A ver, es que está claro, Cunningham es un jugadorazo, puede haber estado mejor, con más alto nivel en porcentajes, en lo que es el box score. Pero lo que aporta ahora mismo Mobley a Cleveland no lo aporta ningún rookie a su equipo. No. Y es que va a ser muy injusto porque casi todas las semanas el rookie de la semana va a ser Mobley. Porque siempre es el mejor rookie porque es el que más aporta a su equipo, no solo en ataque, sino también en defensa, mueve bien el balón. Sabe cuándo tiene que hacer una jugada, cuándo no, cuándo tiene que bloquear, cuándo tiene que tirar, cuándo tiene que penetrar, cuándo tiene que darla, cuándo tiene que defender a uno, cuándo tiene que defender al otro. Está siendo una temporada para un rookie excelsa. Y la putada es que para mí los cuatro rookies, digamos, top, que están ahora mismo jugando, son los cuatro del este. Porque... Yo iba a decir tres, pero todos... Claro, bueno, es que yo estoy contando a Cunningham, o sea, Mobley Cunningham, no sé dónde sale el nombre, siempre se va, Barnes. Y Duarte. Y Duarte, bueno, no olvidemos tampoco justamente el de Orlando, Franz Wagner, que está a un nivel también muy alto. O sea, esos los cuatro o cinco rookies, vamos a decir, que parece, porque yo Jalen Green ya se está cayendo, bueno, yo creo que es que se ha tirado de cabeza de la competición, es que los cinco que podían hacer algo... Están ahí juntos, ¿no? Entonces. Y Mobley está superior a los otros cuatro por el momento, ¿eh? O sea, por el momento Mobley está tan por encima del resto que dices, ostras, es que. Porque Ayo no tiene minutos. Porque si no sería el número uno. Y porque Bond se pone a jugar a las cartas con el amigo Austin Rivers y con Bol Bol y pasa lo que pasa. Que luego coge el COVID y como no es LeBron. Kuminga no está jugando, no. Tampoco. Carajo. Bueno, y el de Orlando Such este, o Sujo y tal, me ha decepcionado mucho también, este chico. Pero bueno, por lo que he estado escuchando a la gente que ha visto NCAA, o como llaman ellos, la NCAA, o como de esto, se ve que lo de Sack se lo esperaban. O sea, que no es un anotador puro, que es más trabajo. Yo no veo nada de tu universidad, o sea, yo soy un auténtico analfabeto en este aspecto. Pero claro, escuchando a los tres o cuatro que se dedican un poco a ver solo esto, se ve que lo de Jalen Sacks les ha decepcionado, pero que parece que tampoco es tan raro, que no se puede pedir puntos. No sé, yo como había tanto hype con él, yo pensaba pues eso, que iba a ser un anotador puro. Y resulta que no lo es, y que ya lo sabían que no lo era. Por eso digo... Yo lo único que veo es los highlights cuando llegan el draft, un mes antes que empiezo a ver y tal, y esas cosas. Y a mí no me llama mucho, la verdad, por los highlights de este chico. Pero bueno, ahí nunca te puedes fiar, está claro, ¿no? Hay que ver partidos enteros y bastantes. Aquí nos dice Julio, perdona, que imagino que debe ser periodista, tal, porque dice que la presentación de Blade y Drazen, de Amigos Enemigos, Ferrandis no le quiso decir cómo convencieron a Lolo y a él. A Lolo y él, a Petrovic para fichar por el Madrid. Por eso digo, no... No sé. No sé si Ferrandiz alguna vez publicará sus memorias. Serán jugosas. Hola, buenas noches, Ayar. Hola, Ayar, ¿qué tal? Así, ya saludo así, ya, hala.
Sí, tenía un preacuerdo, lo que hemos estado hablando antes Julio, que tenía un preacuerdo con el Barça y fue Aito el primero que no lo quiso. Yo creo que ahí fue ahí cuando entró el Madrid. Ya, creo que ahora que ha entrado Ayar, no sé lo que opináis de que si habéis visto la foto de LeBron sin mascarilla viendo a su hijo en Los Ángeles, que no se puede, en el partido. Que LeBron es el rey, hace lo que quiere. Sí, es lo que está, bueno. Si está vacunado, qué más da, ¿no? La liga, la última vez que pasó eso, dijo no, es que LeBron está vacunado. ¿Ya habéis visto lo de Nueva York? Que tanto que decía el alcalde que iba a bajar las leyes, a quitarlas, ha salido el gobernador del estado que ha dicho que las va a reforzar y que todo trabajador del sector público o privado y que quiera entrar a un recinto privado va a tener que ir con mascarilla y va a tener que estar vacunado. Así que me parece a mí que el amigo Irving es carne de traspaso. Y ahora, y ya lleva tres de menos, ¿eh? Porque la NBA ya están exigiendo la tercera, así que ahora va con un menos tres. Sí, pero exige la tercera de refuerzo. Si se las pone ahora, no necesita el refuerzo aún. Ah, bueno, claro, es verdad. Claro, es verdad, cierto. Te quedará dentro de 6 meses, ¿no? Entiendo yo que en Estados Unidos será como aquí en Europa, ¿no? Tienes que pasar 6 meses. Ah, ya me pillas. Habéis escuchado el último rumor, ¿no? Williamson, Simmons y Irving. En el mismo trade. Hostia, bueno, pues luego veremos luego veremos uno de los tres. Sí, luego verás uno. Vale, que ya no te lo busco. No, en la foto está en la última diapositiva. La foto la tiene, yo no sé, creo que la ha puesto. No, pero dice que hay un trade que involucra a los tres. Ah, que involucra a los tres, vale. Sí, no, pero la foto, bueno, la foto de Willy, de Zion lo tiene. Pero es difícil. Williamson a Zion, ¿te refieres? Sí. Es que por sueldo. Pero es difícil, ¿no? No, bueno, había bastante más jugadores involucrados. Al final iban tres, y incluso a Curry. Bueno, a mí me pareció demasiado complicado como para que se pueda hacer eso. Demasiada ingeniería, ¿no? Sí, yo lo que he leído, lo único hoy que ha salido en la entrevista que han hecho a. Bueno, el informe de lo de Portland, que se ve que Lillard ha dicho que la única forma de que se quede en Portland es jugar con Simmons. En pocas palabras, ha dicho McCollum fuera, es lo único. Sí, eso lo he leído yo el titular también. Sí, eso también. Sí, yo me he salido la noticia y eso, pero bueno, eso el jueves en noticias sí que veremos más, porque ya imagino que ya habrán más cosas. Hoy de momento está todo muy tranquilo, pues no sé si por ser lunes o porque mañana es la fiesta esta de Pearl Harbor, que es el día del Remembrance Day, que no sea por eso. Bueno, venga, vamos a reconducir, que nos queda el MVP. A ver, vamos al MVP, que ha puesto a Ángel a Durán, Aníbal y yo hemos puesto a DeRozan y Carlos ha compartido con Francesc Lamela y Trae Young. Sí, a ver, Carlos, cuéntanos lo de Francesc. Bueno, Francesc Lamela, el insider de Orlando, que estuvo por aquí hablando de Orlando, le ha pedido matrimonio a Georgina y le ha dicho que sí. O sea, si lo veis por las redes sociales, si lo veis por las redes sociales, felicitarlo. Además, la foto está muy chula. Bueno, ahí lo busco. Paisaje idílico, es FLP de Flipat. O sea, realmente, paisaje idílico. O sea, felicitarlo que se lo merece. Aprovecha un día de fiesta, ¿eh? Mm-hmm. Qué picarón. Sí. O sea... Y bueno. Bueno, venga, Aníbal, ¿por qué has puesto de Rusan? Hombre. 3 de 3, los Bulls, y sin él no hubiese sido 3 de 3, seguro. Es Mr. Clutch, los últimos cuartos son suyos, ha sido alabado ya por todos sus compañeros esta semana y encima ha sido elegido jugador de la semana en el este. Sí, Donovan Mitchell y él. Vale. ¿A qué ahora te parece barato su contrato? Ya me parecía barato antes. Ah, ya te parecía antes, vale. Pues ahora más. Yo lo de sobrepagado no lo he entendido nunca. Es un jugador que te va a dar puntos, que traía veteranía al equipo... Sobrepagado ahora mismo, pues está Westbrook, está John Wall. Michael Porter Jr. Si me permite, Carlos, está Michael Porter Jr. Estaba buscando cómo decirlo así sutilmente. Estaba pensando, bueno, estará el próximo año pagado. Este año estará en el de rookie. El próximo año estará sobrepagado. Bueno, pero hay jugadores que están sobrepagados, pero. De Rosen, que ha seguido todos estos años, tanto cuando ha estado en Toronto y cuando ha estado en Spurs,
haciendo grandes números y haciendo grandes partidos, me parece algo un despropósito decir eso. Pero el problema de Rosen siempre ha sido, que es lo que los que nos gusta Toronto lo decíamos siempre, que se desde fuera, como no es un jugador espectacular, o sea, no es un jugador de highlight realmente, siempre decían, ah, no, tal, y encima tuvo la mala suerte, el año que se va él, llega a Kawhi y se gana el anillo, pues ya está. DeRozan es un plus, DeRozan es tal, lo de siempre, no es un jugador decisivo, pero los que lo hemos vivido y lo hemos visto, DeRozan, ostras, siempre ha sido un jugador top. Es un jugador élite. Pasa que siempre es el tipo de jugador de esos, en plan hormiguita, que parece que no está, que va haciendo, que va haciendo, que va haciendo. Claro, es un jugador que no es de meter triples, no es de hacer mates espectaculares, pero va haciendo, va haciendo, va haciendo. Defiende bien, ataca bien, tira bien. Y te acaba siempre las temporadas con medias de 23, 24, 25 puntos, o ahora que están 27, que lo he visto esta mañana, que están 26,3. 26,3. Claro, pero además que en las últimas temporadas en los Spurs no es un equipo mediático, como ahora puede estar en Chicago. Claro, también influye mucho eso. Claro, es un mercado mucho más grande Chicago que San Antonio. Bueno, a ver Ángel, tú, Durán. A ver, sí, porque no sabía lo de la French, la mela. Entonces me inclino para Durán. Bueno, la verdad es que está haciendo una temporada espectacular. Si no fuera por él, ¿dónde estaría Brooklyn, no? Porque Harden no acaba de funcionar. No, Harden tiene un partido muy bueno y dos malos, ¿no? Bueno, dos malos. Correcto, sí. Está teniendo de vez en cuando ahora alguno bueno, pero nada, se está quedando bastante mal. Incluso creo que es más importante la Marcus Aldridge para los Nets ahora mismo que Harden. Sí, además que creo que el último partido consiguió 20 puntos, ¿puede ser? La Marcus Aldridge, sí, 20. Mm. 20, sí, es que me suena. ¿Y Blake Griffin, que está fuera de rotación? Sí, está fuera de rotación. Sí. Le ha pasado lo mismo que a Kemba, que restaba sí, es que más, se sumaba. Sí, sí, es que me sonaba de haber olido por ahí, pero digo, no me acuerdo. Ya se ha acabado el amor del año pasado, que decía, ¿no? La segunda juventud de Blake Griffin, tal, no sé qué. Ya se ha visto lo que es. O sea, ya se ha visto que no... Es que la Marcus, nada, estando medianamente bien, puede aportar mucho más que Griffin. Mm. Además, tenés también la Misa de suplente, que tú lo conoces bien, Carlos, del año pasado. Sí, sí, sí. Joder, o sea, se le echa de menos. A ver, bueno, más que nada, no por el que ha venido, porque Jeff Green muy bien, pero ya Michael Green, es jugador, yo voy a decir de G-League, es jugador de Liga China. Para mí. ¿A qué acabo en el Barça? Bueno, ahora ha fichado, que yo lo di en exclusiva en Wilson, a Dante Exum. Sí. Lo di en exclusiva yo. Sí, sí, lo diste en exclusiva y viene para los tres próximos meses. Bueno, espérate que no se quede a final de temporada. Y el viernes Madrid-Barcelona en Euroliga. Sí. Sí, sí. No, y ayer paliza, ayer como hicimos con el Valencia, revivimos otra vez al Tau. Somos los que resucitamos a los equipos. Pero venga, es que nos vamos desviando a la Euroliga. Venga, vamos. A ver, bueno, ahora ya viene, yo creo que la foto esa que tienes por ahí. Sí, sí, sí. Pues venga, vamos a ponerla aquí. Estamos y lanzo una... A ver, aquí, mejor al lado, si lo vemos bien. Hay quien dice que lo que está es muy fuerte. Yo opino que está fuerte, pero también está pasado de peso. Sí, sí, fuerte está. Pero de comer bollos. Sí, sí. Pat Williamson. No, está vale. Tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que otra vez, ya así lo comentamos. La pregunta que lanzaba hoy Massive Ball, ¿vale? Yo os la hago a vosotros. ¿Lo veis recuperable? No. Hombre, sí, es un chico muy joven. Tampoco... Sí, yo también lo veo recuperable. Depende también de la ambición que tenga. O sea, si tiene ambición... Es que ya se ha visto su ambición, o sea, si... Llevas dos meses lesionado, tres meses lesionado y vuelve en este estado de forma, no es recuperable. Es que mentalmente está fuera. Él no quiere jugar a baloncesto ni quiere triunfar en la NBA ni nada, porque si uno quiere triunfar, quiere llegar lejos, se tira entrenando por lo menos el tren superior del cuerpo. Pero es que este hombre ha tenido una lesión y se ha quedado comiendo bollos y jugando a la play. Que lo haga yo, vale, pero que lo haga un deportista de élite. Bueno, yo creo un poco. Es que a mí me molesta porque es un tío que ha llegado a la NBA
cuando a mucha gente le cuesta muchísimo llegar y de repente se cuida, porque eso no es cuidarse ni en nada. Se ha dejado estar muchísimo. ¿Que no le gusta al equipo? Pues que pide el traspaso. No sé, pero es que estar así, con una lesión cada tanto, encima que él ya viene con lesiones de rodilla, lesiones de espalda, el sobrepeso no ayuda a nada de eso. No. Va a empezar a entrenar y se vuelve a fastidiar de la lesión que tenía esta de la fisura en el pie. Bueno, es que ahora han dicho que se retrasa, que tenía que empezar a entrenar y que se retrasa al menos un mes más. Por eso, que ha sido porque estaba entrenando y se hizo daño en solitario. Iba a empezar a entrenar con los compañeros ahora. Uh-huh. Y ahora se retrasa por eso. Entonces, bueno, lo que me está... que es recuperable. Puede ocurrir un milagro. Pero un jugador con esa mentalidad y con ese espíritu... no es recuperable mentalmente o es muy difícil de recuperar. Yo creo que lo que está demostrando es una falta de profesionalidad y una falta de respeto a sus compañeros. Sí, yo la falta de profesionalidad está claro, solo hay que verle, ¿no? Pero no deja de pensar que tiene 21 años, ¿no? El chico este. Entonces, en algún momento se dará cuenta. Lo que no sé es si será demasiado tarde, porque entonces, con ese físico, estamos... su rodilla va a cascar pronto. Claro, entonces estamos en lo mismo. No, ¿tú piensas que es menos recuperable que recuperable? Porque es que como tarde un año en una entrada mala canasta que vaya a machacar y caiga con ese peso, se rompe. Bueno, es que solo caminar. O sea, ya olvidemos, ¿no?, de lo que es el NBA, claro. Podemos estar, o sea... este chico debe estar en esa foto, por poco que esté, están 135 kilos. Menos no está. O sea, con 1,98, claro, esas rodillas, el caminar, van sufriendo. Por mucho que lo haga en forma. Si en la primera lesión, que ahora también aprovecho y le contesto a Julio Stockton, en la primera lesión que tuvo, cuando fue diciembre o enero, salió una noticia de los Pelicans que le estaban enseñando a andar conforme a su peso, porque andaba mal y podía llegar a romperse solo andando. O sea, si ya has pasado por eso, todo lo que haces a partir de ahí, que está haciendo ahora, es para ir abajo. Y luego él se quejó, yo no sé si se quejaba del general manager porque había filtrado esas noticias o porque retrasó su vuelta, pero se ha visto que retrasar su vuelta no la retrasó él. El general manager la retrasó él mismo por la condición física en la que llegaba, porque apenas se veían. Claro. Entonces, yo creo que puede seguir cabreado con el... Yo creo que sí, cabreado con el general manager de los Pelicans, y que va a continuar toda la vida diciendo que fue culpa del general manager de los Pelicans y de los Pelicans en general. Pero tú no puedes tapar luego las evidencias. Claro, el general manager no sé qué le da los pollicas cada día. Os voy a hacer una pregunta. Sí. El día, bueno, el año del draft ese, uh-huh. Yo, por ejemplo, tenía muchas dudas de elegirle por el tema del peso, ¿no? Y tal. ¿Vosotros qué pensabais? ¿Lo hubierais elegido número uno o hubierais optado por otra opción? El número dos fue Jamorant, ¿no? Jamorant. Bueno, sí. Pero vale, Jamorant te ha podido salir bueno como te podía haber salido mal. Sí, sí, sí. Es decir, mira, Memphis está jugando mejor sin él, ¿eh? Tampoco hay que olvidarlo. Sí, pero bueno, pero a ver, que es un jugador excelso. Sí. Vamos a ver el draft de Zion. A ver si bien entra yo también. Vamos a ver, mira, os digo quién salió en ese draft. Yo, 2019. Yo ese draft tengo que reconocer que no estudié demasiado a los jugadores, tampoco es que tuviera ninguno preferido. Lo que sí que digo es que a mí Williamson me daba mucho miedo elegirle por el tema del peso. O sea, simplemente vamos. O sea, sí, que no, es verdad que también ha sido un draft con bastantes... Porque fijaros, el primero fue Zion, segundo Jamorant, que es el más tal, pero es que el tercero fue RJ Barrett, que bueno, tampoco está siendo excelso, el cuarto de Andre Hunter, el quinto Garland, que está empezando a explotar un poco ahora, el sexto Jared Culver, borrado el mapa, y está borrado el mapa, el séptimo Kobe White, con los Bulls, el octavo Jackson Hayes, el noveno Hachimura,
el décimo Cam Reddish, el décimo primero Cameron Johnson, el décimo segundo PJ Washington, el décimo tercero Tyler Herro, el 14 Langford y el 15 Dumbuya. O sea que tampoco estoy viendo este draft. Y según Kevin Porter Jr. ya el 30, pero es que, y Dick Claxton el 31, pero es que lo que decimos, que tampoco, más allá de Jean Morant, si queremos decir, también por lesiones está, pero Barrett os lo puedo comprar, entre comillas, y Garland también, y los demás, bueno, y Herro ahora, pero es que los demás tampoco fue un draft tan, tan, tan sublime. No, claro, no, no era... Yo ese draft me acuerdo que estuve mirando los que andaban por el puesto 20, por ahí, que era el que tenía Filadelfia, veintitantos. Bueno, Filadelfia se llevó a Cyborg en el 20. Uh-huh. Que ahora mismo viendo esa lista, dices, se fue hasta un robo. Claro, es que... Pero no, no fue un draft demasiado bueno. Tú fíjate, el 18... El 18 fue Goga Vitaske. El 19 sí, es Samanich. El tercer pivot de Indiana, que juega, pero bueno, juega lo que juega. Tío. El 19, Samanich, que otro claro. Que está fuera del mapa ya. Sí, el Agili, que ya metió 32 segundos puntos. Entonces, la verdad es que sí que es un draft bastante triste, man. Claro, es por eso que te pones a mirar y dices, está el Otay Jerome, Cabenguele, Jordan Poole, el único, que fue el 28, que ahora aparece Ikeldon Johnson... los únicos dos, y Kevin Porter Jr., pero es que el resto, puedes saber, o sea, no fue tampoco un... Es que la mitad de los que ves aquí... Bueno, no, sí. Y el 44. 44-46. Bol el 44 y el 46 está en Horton Tucker. Ah, bueno. Bueno, y el 48 de Clipper, Terrence Mann, ¿eh? Terrence Mann, es verdad. Sí, eso sí que es verdad. Ese sí que fue un auténtico robo, ¿eh? Joder. Pero es que es eso, tampoco es que... Tampoco fue un draft espectacular y Zion se vendió mucho. El problema es que Zion se vendió muchísimo, que era un auténtico animal, el nuevo Shaquille O'Neal, una mezcla entre una mezcla buena entre Shaquille O'Neal y Barkley, y luego ha resultado que es una mezcla, la mezcla de sobrepeso entre Shaquille y Barkley. La negativo. Sí, claro, el Shaquille y el Barkley con el peso de ahora, ¿no? De actual. Claro, es que es eso, es que lo que se vendía, yo me acuerdo que se vendía eso. Sí. Que reventó la zapatilla por potencia. No, reventó la zapatilla porque estaba gordo. O sea, aquella famosa foto que reventó la zapatilla. Sí. No, es que la potencia que tiene. ¿Qué coño la potencia que tiene? Tío, pesa 140 kilos y el primer tal, pues era o rompía zapatilla o rompía tobillo. Y la zapatilla aguantó lo que pudo. Y ya está. A mí que no me vendan historias. Pero creo que lo vimos en su momento, que cuando estaba en Duke pesaba 128. Da igual. Es un 1,98 sí, pero vamos, que más o menos ese peso a lo mejor es el que tenía Charles Barkley en su momento, 120 kilos o 120 algo. Oye, pues yo fíjate que no me suena, no lo sé, lo que me diría Barkley, pero no me suena a 1,98 tan gordo. Miden lo mismo, pero Barkley no creo que estuviera... O sea, será más sí, le llamaba el gordo Barkley, le llamaban, y pero sí, no me parece que estuviera tan gordo como Barkley, güey, a ver, en el... No. Barkley estaban 114 kilos. 114. Claro, son 20 kilos menos que el Angelito, midiendo lo mismo. Sí, pero bueno, mirando la universidad son 14 kilos menos de la universidad. Pero claro, ahora debe estar en 30. Son 144 lo que está, ¿no? Dijeron 145. No, estaban Sí, 144 libras. Sí, estaban 144 kilos, que eran 360 y pico libras. Por eso te digo, 30 kilos más. Bueno, lo que pesa es Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal 147 con 2 metros 16. Lo que hemos dicho siempre. Bueno, venga, que Aníbal se nos duerme, está ahí. No, estaba buscando, porque estaba mirando que era lo siguiente, que es el Daily Predictor, y me he dado cuenta de que estaba mal. Que ese es el de la semana anterior. Sí, este es el de la semana anterior, sí. Hay que... Yo, es que hemos trabajado cada uno en una presentación. Y lo estaba buscando. Yo no lo tengo, así que... Yo lo he actualizado en la que yo había abierto. Es que como no lo has enviado, bueno, yo no había visto que lo habías enviado. Pues bueno, pues lo cuentas tú, Ángel, así a viva voz y ya está. Pues sí que, espérate, primero vamos al me acabo de dar cuenta que hubo algún enlace, a uno que no se he puesto, sí. Claro, yo que no lo tenía
la presentación, la nueva. Por eso he tenido que hacer mandarlo yo. Pero bueno, no pasa nada. Venga, Ángel, ¿te pones con él? ¿Conoce mejor a? Venga. Venga, vamos. Bueno, una introducción. Esto es para conocer mejor a los jugadores de la NBA o entrenadores o exjugadores, estas cosas, a través de pues una especie de concurso, a ver quién lo adivina. Venga, vamos ya. Hoy no está el que lo adivina siempre. No, porque como hemos empezado antes. Ah, de verdad, cierto. Hemos empezado antes, estará ocupado. Muy bien. Venga, pues empiezo. No soy el típico jugador que llega a la NBA tras pasar por la universidad. Ni siquiera fui incluido en el draft de 2009. Como uno de esos jugadores europeos con potencial. Aunque bien es cierto que soy europeo, nací en la antigua Yugoslavia antes de que una desgraciada guerra la rompiera en mil pedazos. Os contaré algo de mí. Aunque los jugadores de la NBA no tuvieron un buen ojo conmigo, ya que en el sub-16, sub-18 y sub-20 gané medallas de oro en el europeo con la selección de mi país, Serbia. Jokić. No. No, porque sí que entró en el draft. Ah, que no. Ah, vale, pero había entendido que... Vale. Tengo medallas de plata en senior, en europeos. Mundiales. Boban Marjanovic. No, y olimpiadas. Ahora ya viene ya pista que van a ser bastante... Bastante evidente, ¿no? Sí. Tras dominar durante años el baloncesto FIBA, me llegó la oportunidad de jugar en la NBA y quise probarlo. Unos Clippers en horas bajas me dieron la oportunidad. Teodosis. Estuve durante... ¿Cuál? Teodosis, sí. Claro, es que yo estaba dudando porque digo, como ahora no está la NBA, no sabía, digo... Pero claro, cuando has dicho estuve dominando y llegué a los Clippers, digo, solo puede ser Teodosic. Bueno, estuve durante dos temporadas, desde 2017 a 2019, pero las lesiones, sobre todo en la segunda temporada, no me dejaron triunfar. No me gustó mucho la experiencia, así que decidí volver a Europa al Virtus de Bolonia, donde continúo jugando. Sí, por eso. Es que me ha hecho dudar, ¿eh? Yo decía, estaba ahí y... Por fecha estaba entre Mirotić y Teodosic, que Mirotić no recuerdo si pasó por el draft o no. Yo creo que sí. No sé, no me acuerdo muy bien tampoco. Y Teodosic, pues bueno, pues la verdad es que tampoco le dieron demasiada bolilla y tuvo bastantes lesiones y eso. La primera temporada he estado mirando y jugó más partidos, pero la segunda me parece que fueron 15 partidos solo los que jugó. Es que Teodosic es el problema que tienes con muchos bases europeos, que defienden con la mirada. Entonces, o eres una máquina anotando, o eres un jugón, o no. Juan Carlos, jugador europeo de más de 25 años jugando en FIBA, no triunfa en la NBA en la actualidad. Pero por eso te digo que no. Cántate algo, Aníbal. ¿Qué? ¿Lo ves? Mira lo que te dice allá. ¿Te arranca o no? No quiero que llueva. Ya bastante tengo con el frío. Bueno, lanzo lo que ha puesto Juan Carlos. Bueno, venga, vamos a echar un cajón, ¿no? Venga. Que yo sé que Caneda Chacha, si está por aquí, que es lo que... Sí, lo que está, dice que estará y si no le mando... Conectada está, pero si no le mando un cuarto para mismo. ¿Y dejamos el predicto para el final o lo hacemos... Sí, el predicto para el final, el predicto para el final. Venga. Le mando un WhatsApp que estará contenta. Mira, voy a participar hasta yo, porque es que este no es nuestro, es de NBA Club de Spain. Ha sido robado. Es robado, vamos, totalmente, vamos. Pues los de NBA Club de Spain están aquí, ¿eh? ¿Dónde están? Están en el chat. ¿Están en el chat? No nos hacemos responsables de las denuncias que puedan poner por derechos de autor. Ah, sí, verdad, está aquí en el este, pues no vale... A lo mejor, no sé si era Jesús, pues no vale Jesús, que este lo habéis hecho vosotros. Mira, os tengo de fondo mientras cocino. Vamos a hacer, para que lo sepa, el de Pau Gasol. Vale, vamos a ver. Yo también lo tengo aquí, a ver si lo hago desde el móvil también.
que el otro día, antes de mandarme al sofá, se me dijo que había tongo y que ya no lo podía ver bien. Antes de mandarme al sofá. Ah, claro. Luego me mandó al sofá. Bueno, ya sabéis que en el último Kahoot, no sé si se han hecho alguno más en Everclub Spain, lo gané. O sea que yo ya me he retirado de allí. Me he retirado lo más alto. No vuelvas a participar. No voy a participar más. Además, lo voy a poner así. No... Mira, dicen que fuiste con mantita y todo. No sé de qué te quejas, Carlos. Yo no voy a decir nada, que si no me vengo otra vez. Me da que hoy vuelvo a mirar el sofá. Yo que ya estoy en el salón. Hoy ya no me he dejado el despacho. Hoy estoy en el salón ya. Sí. Y me corta la calefacción, así que mejor me callo. Venga, Julio, anímate. Que este sigues por aquí por el chat. Os doy un minutito antes de cerrar, pero vamos que... Mira, Guaiteísmo también se apunta. Booper, entiendo que como hemos cambiado de hora tampoco puede... Tampoco está. Así que venga, Julio, anímate. Y Ayar también tiene que conectarse. Ah, sí, bueno, Ayar, a ver si está aquí Ayar. Dale, Ayar, que es Pau Gasol, que no, es con los Lakers. Ayar no está, Ayar la ha soltado y se ha ido. Ha soltado Lolomar y Bomba de Humo y se ha ido. Ha sido chicalista. Bueno. Esperamos un minuto más. Bueno, como queráis. Llevo un poco de agua. Bebe agua, va, hidrátate, es importante. No hagas como Sion, ¿eh? Que él dice, voy a beber agua y se toma un bollo. No, déjate. Bueno, venga, le doy ya. Venga. Va a empezar. Venga, pues empezamos. Don Pau Gasol. 3, 2, 1. Venga, vamos. Su última canasta en la NBA fue... Tiro libre versus San Antonio Spurs. Bandeja contra San Antonio Spurs. Triple contra San Antonio Spurs. Mate contra San Antonio Spurs. Uf. Venga, no, juego, ¿vale? Ya me he equivocado. Ya la claro, recuerdo claro. Cuál fue. ¿Ves? Pero es que me he acordado luego cuando he dado. Venga, es triple contra San Antonio Spurs. No ha acertado nadie. Que fue además desde la punta de arriba. O sea, fue por encima de tiro libre. Bueno, pues nada, todo cero. O sea, vamos, aquí se está viendo el conocimiento que tenemos, ¿eh? A ver si... De Pau Gasol. Subimos un poquito. ¿Cuántos partidos jugó Pau Gasol desde que llegó a la NBA sin lesionarse? Madre mía. 98, 240, 160, 72. Pues ala, contestado. Uf, ningún acierto. 240. Hemos puesto todos 160, ¿eh? Sí. Bueno, la clasificación sigue igual, ¿eh? Muy sonaba vale, mucho 240, ¿no? Sí, a mí me sonaba muchísimo. Ni un resfriado, ni... Venga, siguiente. Esta vale doble. ¿Qué ha conseguido más Pau Gasol en regular season? ¿Puntos o rebote más asistencia, más robos, más tapones? Joder, uy, aquí está dividido, ¿eh? Puntos. 2-3. Pues nada, mira, me pongo yo en cabeza. Segundo, Canen Chacha. Y ya los demás tienen 0 puntos. Siguiente pregunta. La número 4. ¿De qué equipo fue drafteado Pau Gasol? Está sencilla, ¿no? Sí, está así. Pues esta la sabemos. No, nosotros 4 sí la sabemos. No sé si... Chacha... Esperemos, ¿no? Bueno, Atlanta Hawks. En el número 3 y después fue el traspasado Memphis. Bueno. Pues he escuchado el no. Pues, he escuchado desde la punta de la casa. ¡No! Pues bueno, sigo yo primero, segundo Kenan Chacha y segundo Kenan Chacho. Es que es francés, allá es más de Gobert. Claro, vamos a tener que hacer uno. Mira, vamos a hacer uno de. A ver si esta semana tengo tiempo y vamos a hacer uno de jugadores franceses. ¿Vale? Venga, quinta pregunta. ¿Qué carrera comenzó Pau Gasol pero no terminó? Medicina, arquitectura, no comenzó ninguna carrera, derecho. Yo me voy a inclinar por la de. Lo diré cuando habéis. Por la de los padres, eso es. Esa sí que la sabía. Los padres son los dos médicos, ¿no? Creo recordar. Sí, y aparte, eres pianista.
Bueno, creo, si no me equivoco, que tiene el coeficiente de superdotado. O creo que estaba ahí muy cerquita. Pau dice, ¿no? Sí, Pau. Sí, yo no. Ya te digo yo que yo no. Pues mira, yo esta me la he sabido por el documental. Ah, por el documental. No lo he visto. No, yo, vamos, yo lo he puesto porque sus padres son los dos médicos y lo supuse, vamos, luego por descarte, vamos, no por otra cosa. Vamos a ver. Pues estoy on fire, ¿eh? Yo voy primero, que en el Chacho segundo, Aníbal tercero, Tarquilas va quinto, Ángel. Hay que ya. Si hubiera jugado en Filadelfia, a lo mejor. Claro. Puntos dobles también este. Mejor porcentaje en tiro libre durante una temporada completa, regular season exclusivamente. Madre mía, esta sí que es difícil, esta es al azar. Venga, vamos, 84%, 82%, 87%, 85%, 82%. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, Aníbal, se coloca segundo. Canel Chacho sigue tercero. Bueno, no, baja una posición, ¿no? Baja posición. Y Canel Chacha, cuarto. Ángel, quinto. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces fue Pau Gasol All-Star? 5, 7, 6, 4. Ahora ya no estoy seguro. He contestado demasiado rápido. 6. No ha acertado a nadie. O sea, la clasificación es igual. Se parecían muchos a mí más de 4. Yo me he acordado al final cinco. Cuando he contestado, he dicho, hostia, creo que era 6. Yo he puesto 5, he puesto 5. Bueno, quedan 3 preguntas. Venga. Puntos dobles también. Vamos a sumar anillos más oros en mundiales con España más oros en Juegos Olímpicos con España. La madre. 6, 5, 4, 3. Yo me he equivocado ahí. Vale, 3. Ah, es verdad que el mundial solo consiguió uno. Sí, es verdad, el último no lo consiguió, sí, es verdad. Claro, también he puesto 4. No, nada y 2 anillos. Y yo sé quién ha acertado esta. Canela Chacha, sube ahí. Sé quién acerta porque lo escucha desde aquí. Venga, quedan 2 preguntas. ¿Qué número de pie calza Pau Gasol? Tía. 48, 58, 50, 49. Venga, Aníbal, esta la debes saber tú, que has visto el documental. No lo he visto entero y tampoco me acuerdo de tanto. Pero tiene que tener los pies muy grandes. Sí. 50. Nadie lo ha acertado. No. Bueno, pues la clasificación sigue igual. Y esta ya la última pregunta. Salvo que valga doble, he ganado. Pau Gasol ha logrado 12 triple doble durante su carrera en NBA, regular season exclusivamente. ¿Verdadero o falso? Se me ha quedado el pillado. Ah, sí, ahora échale la culpa al móvil. Se me ha quedado el pillado. Bueno, tú piénsalo así. No vas a dormir hoy en el sofá. Hostia, esto es tongo. ¿Ves? Yo que yo me he dicho falso. ¡Ah! Y la otra también ha acertado porque he escuchado desde aquí el 10. Yes. Sí. ¿Han acertado todos? Hemos acertado todos. Hemos acertado menos Carlos. Bueno, aquí ya yo también he acertado. O sea que el tercero ha quedado Canela Chacha. Segundo, Aníbal. No estoy escuchando los sonidos. Primero yo. Bueno, pues nada. No, Guaitaísmo no ha participado en ninguna pregunta, creo, ¿no? No, saca ahí cuando has dado a empezar. La francesa ha ganado, la francesa ha ganado, Tomaya. Se ha recorrido toda la casa solo para esto. Hombre, es que no solo es que la francesa te haya ganado sobre un español, es que te ha ganado sobre un barcelonés. Es Perico. De Llobregat. Como mi madre. Bueno, bueno, pues nada. Ahí está el cajú de hoy. Pues nada, ha ganado. El que ha quedado segunda, a ver, esa queda segunda Aníbal y tercera Canela Chacha. Bueno, pues nada, Sofía ha ganado. Enhorabuena. A Canela Chacho. Hoy todo el mundo le acaba. Bueno, lo que pasa es que después, si ella es de tirar manta,
hacia ella, dos veces arropado. Ah, de eso siempre. Claro. Tienes que, el truco es meter la manta por debajo tuya del colchón. También. Sí, pero entonces me echan a patadas de la cama. Acuérdate. Me acordaré. Venga. Pues nada, venga, ya yo creo que ya vamos al Daily Predictor, ¿no? Sí. Venga, Ángel, dale. Venga. Primero el de la semana 7. Esta semana ha sido bastante complicado porque ha habido pocos puntos y todo el mundo muy, muy igualado. Y han ganado Aníbal y Canadian Chacho con 33. Ya tenéis ganas, ¿eh? ¡Hombre! Bueno, tercero yo, Darkidas 31. En el cuarto puesto Darkidas, Robert 66, David Seducciones y Batmanolo 95 con 31. ¿Cómo es el nombre? Batmanolo, por favor. Sí, Batmanolo 95. Está chulo, ¿no? Batmanolo. Hombre. Luego, el séptimo, octavo, Henry y Montis 82 con 30. A Torres 4, Ayar y Sito con 29. Big Ben y Félix Pacer con 28. Y el jugador 68971 con 27. Así que enhorabuena a los ganadores Aníbal y Canadian Chacho. Vamos, Carlos. Venga, ahí, vamos, Carlos. Que pensaba que no ibas a ganar nunca. Habéis estado duros. Estáis poniendo las pilas, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Vuelve Jokic, vuelve la fiesta. También hay que admitir que como esta semana los Bulls han ganado 3 de 3, pues han sido 3 fallos menos. Claro. Yo si no hubiese por Orlando, me hubiera quedado líder en solitario. Pero bueno, ha habido semanas y de 40 puntos, ¿eh? Qué ganador. No, eso. O sea, líder en solitario complicada. No, ¿eh? Sí. Porque yo también puse Denver. Ah, vale. No se vale copiar, ¿eh? Hombre, es que Denver-Orlando, como para no poner... Bueno. Como para no poner Denver. He puesto la clasificación de noviembre, de diciembre no he puesto nada porque, bueno, acabo de empezar. Joder, hostia, que yo voy segundo. Bueno, ya vas 5 solo, digo, bueno, esta semana ponemos noviembre y ya la que viene vamos actualizando diciembre. En primer lugar, Robert 66 con 174. Segundo, David Seducciones SL con 173. Darkidas, tercero, 170. Cuarto, Montis 82 con 165. Mingallón 163. Frango 159. Séptimo, Aníbal con 155. Ocho, Booper, solo un Booper, 152. Noveno, Sito con 151, décimo, Big Ben con 140, 11, Canadian Chacho con 134, 12, ALA LeBron 132, 13, Chuso Rodríguez 131 y 14, Henry con 123. Así que Robert y David Seducciones, 174, 173, ahí los dos a tope. Y si queréis, damos ya directamente a la general. Venga. Primero, David Seducciones con 264. Segundo, Robert 66 con 259. Se llevan 5 puntitos de momento. Mingallón, tercero con 243. Cuarto, Montis 82 con 241. Quinto, Sito con 237. Sexto, Tárquidas con 233, igual que Aníbal, que va bueno, sexto, séptimos. Octavo, Frango con 226. Noveno, Big Ben. ¿Sí? ¿Se copian los resultados? ¿Yo tengo la misma puntuación? Bueno, ya, yo con una semana menos, o sea que voy bien. Bueno, noveno, Big Ben con 217. Décimo, Canadian Chacho con 209. Ahí ya cerquita. Ahí en el top 10 y estamos 51, quiero recordar que estamos apuntados en nuestra liga. 11, Booper con 207. 12, Chuso Rodríguez con 206. 13, el jugador 68971 con 195. Y cerrando el top 14, Henry con 188. Y bueno, recordad que David Seducciones ganó una semana
En general. En total. Sí. Y Robert, yo creo que fue Robert, quedó en una segunda, una semana en segundo, tercero, algo así. Estuvo también muy cerquita. Sí, sí, es lo que tenemos, tenemos cracks. Hay nivel en nuestra liga, sí. Hombre, y Juan Carlos, hasta que su hija empezó a hacer partidos, también estaba ahí arriba. Mira, no, es que lo estoy haciendo ahora mismo. O sea, que me estáis hablando y lo estoy haciendo. Yo lo acabo de hacer ahora. Yo lo he hecho esta tarde, que me he acordado. Me he dado cuenta que hay un, esta noche un Nuggets Chicago. Exacto. A las dos. Joder, yo el otro día, por ejemplo, siempre lo suelo hacer a las 9, a las 10, por ahí tal, y el otro día el Denver Knicks, que empezó a las 7 de la tarde, pues no le conté. Creo que hubiera puesto a los Knicks ganadores, ¿no? Pero hubiera fallado también, ¿no? Pero joder, hay que estar pendiente de los horarios, macho. Sí, yo lo que lo hago toda la semana, ya hago toda la semana, ya me lo acabo de hacer, o sea que ya está. Y el próximo domingo también es horario raro, creo que es a las 6 de la tarde partido, 6:30. Sí, porque a las 9:30 los domingos siempre hay uno, pero a las 7 de la tarde no sé qué hora debió ser. Digo, sí, era la... pero creo que lo hicieron justamente por Europa, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, después el siguiente partido creo que empezó a las 12. Bueno, claro, es que esta noche empezó a las 12. Fue primero el de las 9, ¿no? El Utah Caps, y después a las 12 Atlanta Hornets, que ese también lo vi. Y Washington, Atlanta Hornets, Washington... ¿Indiana puede ser? Toronto. Ah, Toronto. Indiana también está jugando con quién está jugando Indiana, entonces. No me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, vi el Hornets ahí Atlanta. El que dice Aníbal es el domingo a las 6 de la tarde, otra vez los Knicks, o sea, en New York otra vez contra Milwaukee. Sí. Solo se me ocurre que o bien porque los Knicks tengan programado algún concierto a esa hora, o sea, más tarde en el Madison, o porque jueguen los Rangers. O sea, solo se me ocurre que sea, como es el Madison todo, o que haya algún concierto, algún espectáculo ahora, sobre todo en temas de Navidad, en el Madison, o que hagan que jueguen los Rangers de hockey. Porque a veces eso pasa también. Pues te iba a preguntar qué es eso. Pues fíjate que estoy mirando yo en Google y pone Raptor Knicks a la 1:30, ¿eh? Vale, luego el de los Bucks, ¿no? Sí, es el domingo. Son a las 12 de mediodía de allí. Son 6 horas menos, es a mediodía. Ayer fue a la 1 de la tarde y esta es a las 12 de mediodía. Pero también ya es la segunda vez que la liga se complica mucho los horarios. Ya jugaron los Suns. No sé si fue en el back-to-back contra Warriors. Que jugaban a las 12 de la noche aquí en España y luego a las 9 de la noche aquí en España. Fue algo así, o que jugaban a las 2 y que había muy poco descanso entre partido y partido y encima viaje. Y a los Knicks lo mismo, les van a poner primero a las 1:30 y luego a las 6 de la tarde aquí en España, pues son horarios muy, muy apretados. Sí, confirmo luego... que el domingo juegan los Rangers de New York en el Madison lo que sería aquí la 1 de la madrugada. Pero claro, hay que cambiar, hay que montar toda la pista de patinaje, toda la pista de hielo. Entonces se dejan toda la tarde. O sea, pero coinciden y seguro que si miro lo de ayer, o sea, dejadme ver, es que si ya lo vemos, si es esa, mi teoría es la buena. El sábado jugaron. Los Rangers también jugaron en el Madison. O sea, los dos días que hay partidos ahora es porque los Rangers han jugado en el Madison. O sea, ya está. Que prevalece la NHL sobre la NBA. Que la NHL son todo horarios siempre de noche. O sea, ahí sí que es, no hay historias. Ahí sí que lo juegan Claro, es que, por ejemplo, el hockey yo lo entiendo que aquí en Europa no se sigue mucho. Entiendo que por eso la NBA es más, más fácil de cambiar el horario también. Porque si pusieran horario europeo, pues está claro que te lo ponen a las 9 de la tarde, de aquí, vamos. Y los Rangers es un equipo, digamos, importante en New York, claro. Ha ganado Stanley Cup, o sea, es por eso. Yo creo que tiene que ir por la cosa. Claro, montar la pista de patinaje es complicado. Por ejemplo, la NFL sí que juega también en horario europeo los domingos, creo que es. Creo que juega a las 10. Sí, bueno, es que todos los partidos menos dos se juegan, pero claro, la NFL no es que sea por horario europeo. Cuenta que es al descubierto. Sí, sí, sí. Entonces se juega siempre a la hora de comer porque la NFL, la idea, ¿vale? Es más, ahora pasó una acción de gracias, es
juegan, es un poco rollo waterpolo, entre comillas, es la gente hace el vermut, la barbacoa en la entrada del estadio, sí. O sea, eso es verdad, la hacen allí, que es el brunch, entran borrachos, torraos, dentro, que suele hacer frío porque siempre es en invierno, pero imagínate jugar ahora en Búfalo, que ahora están a menos 15, al descubierto, o en Indiana, o en tal, entonces... No, incluso en Nueva York, en el propio Nueva York. Por eso, entran y cuando acaba el partido, los mismos jugadores también nacen, comen en el mismo estadio, y nacen de gracias hasta el punto que comían el pavo sobre el césped. O sea, es más la mentalidad esa, la mentalidad de jugar, porque, a ver, se juega en invierno, generalmente, y el invierno juega al descubierto. En Estados Unidos, depende de qué zonas, como que el frío pica. Sí, sí. Bueno. Pues ya está. No sé si nos queda alguna cosita más pendiente. No. No ha salido ningún traspaso por CJ McCollum ni por Simmons. No, yo tengo aquí puesto. Así que por ahora todo bien. Os cuento la barbaridad que dijeron. Ah, eso. Ah, sí, venga, cuéntame. Y terminamos así. El portal Fideway dice: Filadelfia recibe a Irving, a Marshall, que este es uno de Pelicans. De Pelicans, y Cam Thomas. Cam Thomas es un jovencito que tiene buena pinta, pero bueno. Brooklyn recibe a Williamson, Satoransky y Jason Hayes. Y a lo de Traca, ¿eh? Pelican recibe a Ben Simmons, a Seth Curry y a Matisse Thybulle. Bueno, el que lo hizo es de Pelicans y odia mucho a los Nets. Totalmente. ¿Por qué? Porque soltaba a Simmons, a Curry, a Matisse Thybulle, tela. Sí, pero bueno, por Irving. A Fia aún le da un Irving, pero es que le ha dado a Zion Williamson, a Satoransky, ¿y quién era el otro? Jason Hayes. A los Nets. Es que no hay compensación por ningún lado. No tiene sentido, ¿a que no? A mí me pareció esto de ciencia ficción. Bueno, lo soñó por la noche y dijo, mira, vamos a ponerlo. A ver si... Sí, pero... Una locura. Bueno, chicos, pues si no tienes nada más... No. Pues hasta el jueves. Hasta el jueves más y mejor. Sí, que el jueves, ¿quién viene? Juan Carlos, anúncialo para que la gente vaya apuntando. Bueno. Haremos especial de los Celtics con Fran Merino. O sea, Celita. Celita, ojo, Fran Merino, yo creo que es uno de los mejores conocedores de Celtics que hay ahora mismo. Así que lo tendremos aquí a partir de las 10. Volvemos al horario habitual. Sí, que el jueves un pata negra tenemos. Y a ver ya si nos vamos al oeste a partir de la siguiente semana, que ha llegado mucho este. Así muy bien. Pues bueno, nada. ¿Has visto una raid de esto, Aníbal? Sí, ¿no? Me falta solo enviarla. Buenas noches, Ayar. Ahora viene. ¿Has visto? Ahora que nos vamos, vuelvo otra vez. Estaba con la cena, nos ha dicho. ¿Era Yar? Ahora no. Sí, sí. Era Yar. Y NBA Club también. Claro. Bueno, NBA. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Hasta el jueves. Jueves. Buen puente.